Cumbamba, cumbamba, se baila para adelante, se baila para atrás. Cumbamba, 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 cumbamba. Llegaron los Midachi y la van a reventar. El Daddy, qué lindo guacho, el chino que fuerte está, y el negrito que está al medio ahora les cantará. Cumbamba, 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 se baila para adelante, se baila para atrás. Cumbamba, 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 cumbamba. Llegaron los Midachi, la van a reventar. Las minas se vuelven locas, las viejas también lo están. Los tipos se enloquecen, no sé por qué será. Cumbamba, 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 cumbamba. Se baila para adelante, se baila para atrás. Cumbamba, 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 cumbamba. Llegaron los Midachi, la van a reventar. Yo soy Juan Carlos y las ruteras. Yo soy Juan Carlos y las ruteras ya vienen. Y ahora sí, me acompañan con palma en este ritmo bien español que dice: borriguito como tú, ululú, que no sabe ni la ululú. Borriguito como tú, ululú, sabe más que tú, que tú y que tú. Y borriguito como tú, ululú, que no sabe ni la ululú. Borriguito como tú, ululú. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hace así el boludo, en serio. ¿En serio? Yo lo vi en Mar del Plata. Yo soy Juan Carlos, soy catalán. De ahí que de pequeñito me decían campanita por lo de catalán, catalán, catalán. Chiste más boludo que ese no debe haber, mirá. Soy guitarrista, cantautor, actor, tengo canche padle también. Pero mis chistes siempre causan sensación en cualquier parte del mundo donde estoy. ¡Qué hija de puta! Se encuentran dos mujeres y una le pregunta a la otra: Cristina, ¿cómo hacemos matarle los piojos a tu hijo?
pedo. Les pongo alcohol y arena en la cabeza. ¿Y cómo es eso? Se agarran un pedo bárbaro y se cagan a cascotazo. ¡Ah! ¿Saben por qué los gallegos ponen cubito de hielo abajo de la video? ¡Para congelar la imagen! Se encuentran dos gallegos y uno le dice al otro: ¡José! ¿No tienes unos calzoncillos para prestarme? Pero ¿cómo no toma esto? ¿Y cómo se ponen? ¡Lo marrón para atrás y lo amarillo para adelante! Viendo que no se ríen ni mierda, les voy a presentar a mis niñas. ¡Fuerte el aplauso para mis ruteras! Martita, Evelia, Mirta y Esther. ¡Fuerte el aplauso para mis niñas! ¡Bamboleia! ¡Mi bamboleia! Porque mi vida yo la paré de vivir así. ¡Bamboleia! ¡Bamboleia! Y porque mi vida es una perdería. No te da perdón de Dios, levántate negra de mierda. Es imposible la aventura que te di. Cuando te mando, mando un tango da para lo mismo y que ayer, lo mismo sin ti. Bamboleia, bamboleia, porque mi vida yo la paré de vivir así. ¡Ahora palma! Bamboleia, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. ¡Olé! Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, vale. Vale que sí, vale que no, y si no, no. Vayan mis niñas al frente como todas las noches. Acá pueden aprovechar y gritarle lo que quieran. A ver la platea, a ver arriba, ¡vamos! ¡Potra! ¡Bien allá! A ver otro, bien fuerte, ¡vamos! ¡Segua! ¡Bien el guacho aquel! ¡A ver otro! ¡Loba! ¡El boludo está jugando a las cartas! ¡Guacha! ¡Vení acá, negra de mierda! ¡Si quiere gritar, que grite! Reventó. Se ve que aquel conoce alguna. No me digan que no es tan linda para cagarlas a tiro. Peguen media vuelta, pónganle el culo a la gente. ¡Oso! ¡Deja de acomodarte, Esther! Tenías la cadenita en el culo. El que quiere el tesoro que lo busque. Esto lo hago todas las noches para calentar a los hombres y para que las mujeres liguen algo a la madrugada. Si hay algún hombre que se calienta viendo esto, hágase ver por su médico, por su psicólogo, porque realmente anda muy alborotado. Si nunca habían visto un culo con celulitis, ya lo tienen. El agujero que tiene en el cachete de este lado es la vacuna laftosa que le puse la semana pasada. La tengo en reproductora, la yegua. Vengan mis niñas para acá y ustedes fuerte el aplauso para Martita. Martita tiene 37 años, soltera, estudios primarios completos. Sus medidas: 120, 115, 98. Me salió despareja la yegua. Le encanta coleccionar cajitas de profilácticos. Es paraguaya y le dicen guadaña. Un filito y a los suyos. ¡Fuerte el aplauso!
Evelia tiene 34 años. Viuda, 3 hijos. Cuarto grado. Le encanta practicar softball. Sus medidas, 103, 104, 105. Es de Rafaela y le dicen cucaracha biónica. No hay polvo que la mate. ¡Fuerte el aplauso para Evelia! ¡Mirta! Mirta, la más pequeñita de todas. 14 años. No estudia, no trabaja, no hace un sorete. Les comento esto porque hace 40 días que no va de cuerpo. Es la hija mayor de Belia, también es de Rafaela, pero ahora vive acá en Buenos Aires. Sus medidas, 180, 180, 180. Y le dicen, bandera yanqui, la clavaron hasta en la luna. ¡Fuerte el aplauso para Mirta! ¡Stop! Hay que tener cojones para presentar esta yegua. Jordi. Fía 600. ¡Qué culo feo! Entre la pera y el culo, ¿con qué se quedan? ¿No es que iba a ser abdominal, aparte? No anda la panza que te saltan las bolas, boludo. ¡Fuerte el aplauso para Esther! Esther tiene 59 años. Soltera. Cuarto año de medicina, cuarto año de abogacía. Es de cuarta. Le encanta ir a la quinta, cayó en cana en la sexta y tiene un 7 que ni les cuento. Es de Banfield, amiga de Dualde y le dicen Ojota. Se la ponen caminando. ¡Fuerte el aplauso para mi niña! Maestro, ritmo, palma. ¿Y esto qué dice? Mierda, muchas gracias. Esta es la verdadera guitarra española. Herencia familiar. La guitarra gallega igual, pero se toca así. Adiós. Y a veces te pegas en los testículos. Esther se tuvo que ir antes, se tiene que cambiar para el número siguiente. No le encontramos otro final a esto, así que aguántense la mierda. Y ahora sí, despedimos a mis niñas con un aplauso fuerte para Mirta. Y a ver si tomas un poco de sol, pedazo de yegua. Martita, hacete ver los dientes con el oreja, negra podrida. ¡Evelia! ¡Curate los hongos en las patas, negra sucia! ¡Abre esas patas todo el mundo! ¡Arriba también! ¡Bamboleia! ¡Mi bamboleia! ¡Hijo de mi vida, dolor! ¡De mi vida, sí! ¡Más rápido! ¡Bamboleia! ¡Bamboleia! Ahí, quieto, paren ahí, usted también, ahí, basta. ¿Qué tal así usted? Acá salía asqueroso. ¡Cállese la boca, basta! Que ha llegado el momento de hablar de un oficio muy importante. El cuidador de perros. No se ría. ¿Cuántas veces me habrán visto en la plaza, ¿Cuántas veces usted, señora, me habrá visto y le habrá comentado a su esposo, le habrá dicho,
mirá, viejo, el grandote boludo está cuidando perro. Me quiere que le diga una cosa, mi mamá pensaba lo mismo que usted. Y claro, ella quería que yo fuera famoso. O que tuviera una profesión digna, que fuera escribano como mi tío Manucho. O ingeniero químico como mi primo Lalo. Pero yo siempre tuve una fuerte inclinación por las ciencias naturales. Así que me dije, serás lo que debo hacer o no serás nada. Y aquí me tiene. Nada. Nada más y nada menos que cumpliendo con mi verdadera vocación. Ejerciendo una de las profesiones que brindan un servicio imprescindible en la vida del hombre moderno. ¿Cuántas veces vemos a esos tipos que andan con el movicón en la mano? Hablando solos, como unos tarados. Desorientados cuando les suena un pitito y no saben si el reloj, la agenda electrónica o la alarma del auto. ¿Cuántas veces nos preguntamos para qué llevan tres peluqueros en la comitiva presidencial? Y bueno, todas esas son necesidades del momento. Como la del cuidador de perros. También te voy a decir, antes no existían los cuidadores de perros. Es verdad. Antes un perro lo llamábamos chiquito, batuque. Comían las horas del puchero, jugaban con una maderita. Las órdenes eran cáchele, chúmbale. O si no venía un tío ya, ¡fuera! ¿A qué fuera? Hoy las órdenes se imparten en inglés, en alemán. ¡Sit, fasan! ¡Go to the shit al patio! Hoy cuando un tipo canta mal, nadie le puede decir es un perro. ¿Por qué? Porque si tiene instituto de enseñanza para perros. Y con los cementerios de animales que hay, ya nadie puede decir, murió como un perro. Y la frase esa, a otro perro con ese hueso, quedó totalmente desactualizada con las exquisitas comidas para perros que hoy se venden en el supermercado. Hoy existen clínica para perros, desodorante para perros, peluquería para perros, hueso de acrílico para perros, perras inflables para perros. Con todo esto, y un perro no vive con menos de 10 mil dólares por mes. Así que la frase esa, lleva una vida de perro, no se dice más. Ahora sí, se lleva una vida de jubilado. Aquí Aristóteles me dice una gran verdad. ¿Qué sería de ellos si no fuera por nosotros los cuidadores de perros? Andarían cagando por los rincones de los departamentos. Abotonaditos sin control por los pasillos. A ver, vamos a hacer un juego. Vamos a integrarnos un poco. Vamos a jugar un ratito. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen perros? Levanten la mano. Vamos, con confianza, sin miedo. Arriba también. Eso. ¡Oh, Juan! ¡Mingo! ¡Contámelo! 128. O sea, él... 10% de los presentes. Muy bien. ¿Y lo dejaron con alguien que sepa el oficio de razas? ¿Ustedes saben que existen más de 120 razas de perros? Que entre los más importantes están el dálmata, el chihuahua, el boxer, el pastor alemán, el pastor Jiménez, el bulldog, que significa perro salvaje, el hot dog, que significa perro caliente. ¿Ustedes saben cómo hace un perro cuando está caliente? ¿Eh? Sí. ¿No? ¿Qué, son marcianos? ¿Nunca viene un perro caliente? Me da vergüenza la del sexo y tal, esa ansiedad. En cambio, ellos nos dan cátedra a nosotros. Ellos cuando hacen el amor no hacen distinción ni de sexo, ni de parentesco, ni de ideología. Son bárbaros, lo hacen en cualquier lado. No tienen que pagar motel alojamiento, ni andar invitando a cenar a nadie, ni andar prometiendo boludeces como uno, ¿eh? Un perro cuando está alzado. Está bien, no voy a dar nombres. Pero tengo razón lo que digo. Si uno no puede llevar por primera vez una chica a la casa, que la andan olfateando toda. O si no, se tiene un pedo justo en el cumpleaños de la abuela. Así que mejor no me hagan hablar, ¿eh? A ver, ¿cuántos perros se hicieron famosos, inmortales? ¿Quién no recuerda a Rintintín, a Laika? Perros que nos alegran la vida, como Lassie. Y otros que nos la cagan, como el sabueso de la DGI. Está bien, basta. Así que ya ven, el oficio de cuidador de perro no es como pensaba mi mamá. Aparte, ¿quieren que les diga más? Soy famoso. ¿Por qué? Porque todos estos perros que ustedes ven acá son los perros de los personajes más famosos de la Argentina. Y quiero que lo miren bien, ¿eh? Aquí hay perros de deportistas, perros de políticos, perros de artistas. Y cada uno es idéntico a su dueño. Claro, porque el animal doméstico es el fiel reflejo de la personalidad de su amo. Por eso el perro de Franchella se llama Tronco. ¿Saben cómo se llama el perro de Gasalla? Pluto. ¿Y el de Perciavale? Repluto. Este es Alvarito. Alvarito es el perro de Alzugaray. Y esa es Marijú, su hija.
Me da un trabajo, se me cagan todos los teléfonos públicos, es terrible. A ver quién es este, a ver, si ustedes quieren pueden adivinar también, ¿eh? Ahí vamos a ver. Este es un perrito faldero, duerme 4 horas por día. ¿Quién es? Muy bien, Bernie, ¿viste cómo te conocieron? Bueno, sentate bien, Bernie. Sentate bien que se te ve un huevo, Bernie. Portate bien si no te llevo a Punta del Este, ¿eh? Ah, ¿qué pasa ahí? Pero no se comió la masita que le di. ¿Quién le gritó comilón? Pero es la última vez que se burlan de antes, ¿me escucharon? ¡Bambino! ¿Qué hace atrás, Bambino? ¡Deje ese cachorrito! ¡Bambino! Pero perro grande metiéndose con los más chiquitos. ¡Salga de ahí, vamos! Ese es Jazmín. Bueno, Jazmín es un perro conocido en la televisión. Pero es trucho, no tiene papeles. Ah, deja de pelear con los demás. Siempre jodiendo con tus indiscreciones. Perro quilombero, mira. Mira que te han cagado a palo y no escarmentaste, ¿eh? Esto pasa con los perros que no son de pura raza. Luchito cruza de perro policía con hiena uruguaya, por eso es así. ¡Bambino! ¿Qué haces? ¡Bambino! Chiquita, no me interrumpa, no deja hablar a nadie usted. No es hora de almorzar, cállese la boca, chiquita. Ya sabemos que le dieron el Martín Fierro, si lo tiene. Apládale Martín Fierro acá, que lo tiene acá, ahí está. Que tiene la cabeza así con el Martín Fierro. ¡Bambino! ¡Lucho! ¡Bambino! ¡Ey! ¡Vale! ¡Basta! ¡Sí! ¡Basta! Me vuelve loco, no me dejan hablar con la gente. Aquí no sé si que estoy... Me vuelven loco todo menos este. Con este me divierto, este bardo. Hace una vaca. Una vaca, boludo. Hace una oveja. Qué bárbaro, imita, cuenta chiste, canta. El perro los Midachi. Y bueno, y ahora sí. Para que me falta uno. Me falta el perro de Pablito Ruiz. ¿Dónde está que no? ¡Bambino! ¡Oa! Señoras y señores, como una contribución más a la cultura de nuestro pueblo y con el auspicio de... Cámaras y películas Fuji. Tenemos el alto honor de presentar un clásico de la literatura universal. Un misterioso personaje que noche a noche se transforma para surcar la oscuridad. Un personaje que desde niño conocemos. Señoras y señores, con ustedes... ¡Drácula! ¿Qué pasa? ¡Drácula, infeliz! ¿Qué hace vestido? Sí, Drácula, la versión original, la única terrible historia sobrecogedora. Segundos afuera, Drácula. Y es la última pelea de la noche. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me quiere clavar! ¡Ayuda, por favor! ¡Me quiere clavar! ¡Ayuda! Señoras y señores, bienvenidos. ¿Pero qué, señoras y señores? ¡Qué bienvenidos! ¿Qué pasa? ¿No ves? ¿Qué? ¿No ves que se acerca Drácula? No. Y me quiere clavar sus colmillos en esta noche terrible y oscura. De noche llena de hastío y de frío, no temas, mamarrachito mío. El profesor Eric Christopher Van Helsing te protegerá. ¡Ay, profe! ¡Ay, profe, no seas malo! ¡No se me ponga el palo! ¡Lo siento entre mis nalgas! ¡No quiero que se salga! No es palo, es una estaca, dura, filosa y flaca, para hundirla en el pecho del vampiro maltrecho. ¡Ay, profe, ya lo siento! ¡Acá hay olor a muerto! Debe ser el malvado o alguno se ha cagado. ¡Ay, profe, no haga bromas! ¡Que el monstruo ya se asoma! ¡Se acerca por la izquierda! ¡Se me voy a la mierda! ¡No sea tan cobarde! ¡No huya, que ya es tarde! Aquí está. Me siento en el aire. Se siente su olor. Yeah.
No, la tortuga ninja, boludo. Claro que soy Drácula. Me cagaron el número. Este era un número tan lindo. En serio, te lo juro. Yo tenía que agarrar, me tenía que poner acá atrás así, y la orquesta hacía ña, 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 y hacía, oh, tenía que decir Drácula, y decían Drácula, me pegó un cagazo. O sea que yo tengo miedo a esos bichos de miércoles, mirá. Para cómo... Para cómo tengo que hablar con estos dientes, no se metió un solongo lo que digo, mirá. En serio. Yo no lo quería cambiar a los dientes, ¿viste? Pero como soy socio de la bancaria, no me lo reconocen. Porque no reconocen ni prótesis ni órtosis. Porque no están en nomenclador nacional, ¿viste? Sí. Reconocen únicamente lo que es amalgama y tratamiento de conducto. Pero yo estoy bien del culo, ¿para qué me hace tratamiento de conducto? Mucho, 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 mucho. El baile del perrito. Yo lo que me quería hacer. Yo me quería hacer cambiar los dos dientitos de acá arriba y los dos dientitos de acá abajo. Y me quería hacer poner perno, ¿viste? Perno rebasado con cemento fosfato. Y estuve pidiendo presupuesto, estuve averiguando, sale 150 pesos cada perno. Entonces me hacían falta 600 pesos. Sí. Sí, porque son dos de 300 arriba y dos de 300 abajo. Son 300, 300, X, X por 300, por perno, más tratamiento de conducto. Son 150 por 4, son 4 por 0, 0 no me llevo nada, porque al pedo me voy a llevar si no me tengo que llevar. 4 por 5, 20 me llevo 2, 4 por 1, 4 y 2, 6, son 600 pesos. Y salí como un boludo, no sé si estoy hablando al pedo, son 600 pesos. El baile del perrito. Entonces estábamos así, no tenía plata, no tenía plata. Y estábamos trabajando en Mar del Plata, estábamos haciendo la temporada de Mar del Plata con Drácula. Y esa temporada, esa Drácula, la estaba produciendo Tito Letour. ¿Vale? Entonces voy y le digo, ¿Don Tito? Porque es sordo de una oreja. Y de la otra también, ¿viste? Digo, ¿Don Tito? Me dice, sí, pibe, ¿qué pasa? Pues tiene mala onda, Tito, ¿viste? Aparte chupa, tiene todo en contra, está arriba. Digo, ¿Don Tito? Me dice, sí, pibe. Y digo, Don Tito, ¿usted sabe que estaba pensando que por qué no me presta 600 pesos? Para así yo me voy a poner los dos dientitos de arriba y los dos dientitos de abajo y me queda la dentadura parejita. Entonces me dice, ¿sabés lo que pasa, pibe? La temporada viene media para miércoles, ¿viste? Yo lo que puedo hacer ahorita, yo lo que puedo hacer ahorita, es que puedo dar 300 pesos. O sea, para dos pernos. Igual después te arreglás. Entonces le digo, ¿Tontito? Sí, pibe. Disculpe, ¿por qué no se mete los cuatro pernos en el culo? No voy a salir con dos pernos así, dos pernos no, voy a pasar un chancho jabalí con los dos dientes así para adelante. Y me fui a la mierda. Fue un desastre, con estos dientes no se puede hacer nada. No puedo tomar mate, con lo que me gusta el mate. No puedo porque se me traba la bombilla, un quilombo, la bombilla no, no puedo meter en un desastre. No, no me voy a canalizar para tomar mate. Voy a andar con el paquete cero, así como un boludo por los dos lados. No puedo comer yogur, con lo que me gusta el yogur. El yogur es tutti frutti. El de ananá no me gusta. El de banana tampoco. Me gusta el de tutti frutti. El baile del perrito. Yo a la mañana cuando me levanto, me tiran el diario por abajo del cajón, así. Miro a Mauro Viale, que es un canto a la vida. Y después me tomo un vaso de leche chocolatada. ¡Leche chocolatada! ¿Qué es lo que tomo yo? No, pero usted me sale como mi... A mí me sale malo, mira. ¡Leche chocolatada! Ay, qué hijo de puta de Drácula. Jamás creí que se iban a dar con esa boludez de chocolate. Hay público para todo, mira. Por suerte. Toco madera. Ah, sí, me olvidé. Uno es de madera. El otro es duro. Porque fui a las termas Riondo, lo puse 15 minutos en el agua caliente, se me hizo duro.
Si lo hubiese dejado 10 minutos, hubiese sido huevo pasé. Pero 15 minutos de huevo duro. Esa otra palabra también. Está tutti frutti, leche chocolatada y huevo pasé. Uy. Bueno, me dio la mierda. Ya hice daño bastante ya. Me manda así para que los otros se cambien, ya salgo un ratito y un par de veces. Me pico. Sanguchito y arjonca. A leer el diario, porque tengo que leer así por la tapa, ¿viste? Así. Todo aplastado así como. Y la luz acá, y el coso acá, y el vaso de agua acá. Bueno. El número ya terminó, no sé si quieren pedir algo más, van a pedir algo más, ¿no? Es la mierda, ¿no? Ustedes me miran con expectativa como diciendo, no puede ser tan hijo puta, no puede terminar el número así, ¿no? Termina así el número. Ustedes me aplauden y yo me voy a la miércoles, claro, vos se dan aplausos. ¡De chocolate! El trío Midachi tiene el orgullo de presentar en este, el escenario mayor de Buenos Aires, a su estrella exclusiva, ganador de todos los festivales de la canción, de Miami a Puerto Rico, de Caracas a Las Vegas, de Nueva York a Sunchales, aquí está para todos ustedes la figura máxima de la nueva canción romántica, Darío Guanaco Volpato. Amigas de Argentina, muy buenas noches. En instantes más se van a derramar sobre este escenario mis mejores versos y mis mejores canciones. A las 1500 admiradoras que quedaron afuera de este mi único recital exclusivo les digo, no desesperéis. Y a todas aquellas que están esta noche aquí les voy a dejar un pedazo de mi corazón. Pero no estoy solo, me van a acompañar dos amigas mías, dos grandes coristas de la ciudad de Santa Fe que todos ustedes reconocen. Y ya mismo voy a presentar a una de ellas y les pido un fuerte aplauso para recibir a mi primer gran corista, la señorita Tota. Feliz es poco, felicísima, contenta. Bueno, creo que es algo lógico, ¿no? Estar con tanta gente linda, con amigos, parientes. Bueno, son cosas que te ponen bien, que te motivan y te dan ganas. Qué hermoso es, Tota, cuando el público te recibe así, con el cariño, con el aplauso. Yo creo que es el premio a una trayectoria y te lo mereces ampliamente, ¿eh? Yo creo que exagerás un poquito. No seas humilde, Tota. No, exagerás. La gente es muy buena. La gente, cuando una llega a un escenario, la gente siempre aplaude. Pero bueno, estoy trabajando en esta carrera dura, difícil, más dura que difícil. Estoy haciendo cine, teatro, radio, televisión, kiosco, revista, de todo un poco, ¿no? Y noto que la gente ya me empieza a reconocer por la calle y eso es importantísimo. Anoche caminé acá por Corrientes y muchas señoras divinas me decían, adiós, Tota. Tota, qué linda que está. ¡Vamos, Tota, todavía! Y bueno, creo que son palabras de aliento y para cualquier persona necesarias. Por supuesto que es así, Tota. ¿Cómo andás? ¿Bien? Perfectamente. Vos sabés que volver a compartir el escenario contigo después de tanto tiempo y además cantar el bonito tema que... Tota, Tota. Le encanta que le haga así, le encanta. Se ríe porque anoche nos quedamos pegados con un moco de él. ¿Qué estás diciendo? ¿Te volviste loca? Estoy diciendo la verdad. No seas desubicada, Tota. ¡Desubicado estaba el moco! Bueno, basta, por favor. ¿Pero qué te pasa, Tota? ¿Pero basta por qué? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te pones así? ¿Y cómo querés que me ponga, pero Tota? ¡Por un moco, che! Eso es suficiente, termina la escena. ¿Suficiente qué? ¡Era tuyo, no tuyo! También me lo comí yo, ¿eh? No seas asquerosa, por Dios. Mentira, lo pegué en la pared, tonto. Es divino, se cree cualquier cosa, es divino. ¿Qué te parece si voy a mi micrófono? Uh-huh. Psst. Y cantamos esa linda canción.
Me parece bárbara. ¿Y a vos te parece bien si antes de comenzar a cantar charlamos un ratito con todos ellos? Ay, charlar con ellos me encantaría. Bien, me alegro que lo tomes así. Yo bajo y charlo con ellos. No, desde aquí, Tota. Vengan todos acá y charlamos. Desde aquí, Tota, desde aquí. Porque si bien la mayoría se enteró de algo tan importante que fue para nosotros el viaje por Centroamérica. El viaje divino. Si no conocen, claro, vayan. Ahora bien, no sé si todos se habrán enterado a través de los diferentes medios periodísticos de otra cosa también importante que ocurrió en ese hermoso viaje. No me acuerdo, te juro que no me acuerdo. Y fue tu pequeño gran romance con el Puma Rodríguez por nuestro paso por Venezuela. Personalmente yo creo que es propicia la oportunidad como para que realices algún comentario. Imagínate que, bueno, no todas las personas pueden llegar a compartir momentos, instantes, días, horas. Darío. Estoy hablando, Tota. Te estoy escuchando, no soy sorda. Sí, pero me estás interrumpiendo. Te voy a interrumpir las veces que sea necesario. ¿Se puede saber por qué? Te estás metiendo en mi vida. No, Tota, no, no. No, estás confundida. Lo que te pido es mucho más simple. Solamente un comentario superficial. ¿Pero qué comentario superficial? ¡Por favor! La gente quiere saber si pasó algo. Escuchame, la gente vino aquí a escucharnos cantar y tu comentario aparte... ¿Pero qué va a venir a escucharnos cantar? Mira esas caras. Haz una encuesta. ¿Todos quieren saber si pasó algo? Estoy seguro que no, Tota. Es que pasó. ¿Cómo? Pasó. Pasó. No lo niego. Está bien, Tota, después hablamos del tema. Nos cuidamos, sí, nos cuidamos. No le voy a andar esquivando al bulto tampoco. Pero es cierto, viví con José Luis, fuimos muy felices, a tal punto que éramos felices. Íbamos a las playas de La Guaira, y Guaira, que alguien me diga algo, ¿eh? Aparte, él era tan, tan, tan sabor a naranja. Pero una tarde, en pleno centro de Caracas, apareció Violeta y me lo llevó. Disculpame, Tota, pero la ex esposa del Puma se llama Lila. Bueno, Lila, Violeta, la misma mierda. Escuchame una cosa. Me quedé tan sola, sola la vaca con la cola. Me puse a llorar, a patalear, empecé a correr, perdí un zapato, parecía Cenicienta. Con la diferencia de calzo 44. Tomé un taxi, llegué a mi departamento, entré en mi habitación. Yo, por suerte, en mi habitación, gracias a Dios, tenía un espejo grande, que era el que muchas veces me ayudaba a salir del paso, ¿no? Me miré al espejo y me dije, Tota, 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 reacciona. Tota, 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 Tota. Estás sola. Lo estoy. Ese era el espejo que me contestaba. Así los cagazos que me pegaba cuando hablaba el espejo me cagaba todo. Pero sos joven, es cierto. Tengo 40, voy para 29. Tenés lindas piernas y podés buscar trabajo vos sola. Y eso fue lo que hice. Salí a la calle, pero con tanta suerte, tanta, que llego a la esquina y lo encuentro. Ahí estaba Darío vendiendo choripanes. ¿Qué decís, doctor? ¿Te acordás? Como si fuera... ¡A los chers! Se vendía muy bien. Buenos precios, bueno. Transpirabas como ahora. No, tal vez más. Las gotitas, Tota, de sudor caían sobre las brasas. Sí. O sea, qué sensación hermosa, ¿eh? Me da unas ganas de mear, cabrón. Nos miramos. Nos enamoramos. Y se te quemaron los chorizos. ¿Qué te parece si cantamos, bicho? Me parece bárbaro. Pero esta noche, antes de presentarte a vos charlando con todos ellos, le comentaba que... No sé qué le comentaba. Bueno, además de querer compartir el escenario contigo... Bueno, yo agradecida. Esta noche contraté otra corista más de primer nivel. Porque yo pienso que todos ustedes se deben llevar de nosotros el mejor de los recuerdos. Entonces me dije, si bien este no es un espectáculo totalmente renovado, pero tiene esas pequeñas... Tota, por favor, estoy hablando. ¡No me interrumpas más! Ya te dije una vez, terminala, Tota. ¿Qué dijiste? ¿Pero cómo que dije? ¿No escuchaste lo que dije? ¿Qué dijiste? Dije que esta noche, además de querer compartir el escenario contigo, contraté otra cosa. ¡No! ¿No qué? ¡No, no, no! ¿Eres tú? Es una broma tuya. No es ninguna broma, Tota. Darío, te odio. Pensá lo que quieras. Darío, te odio. ¿Por qué me engañás? Yo no te engaño, te dije muy bien que esta noche íbamos a hacer tres. Tres canciones, me dijiste, no mientas más, por favor, te lo pido. Dios. Anoche me llevaste en esa camioneta asquerosa camino a Don Torcuato y me dijiste, Tota, esto por lo otro. No, 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 un momento, un momento. Si vos estás confundida, yo no tengo la culpa, Tota, ¿eh?
Además, si fuese lo que te dije, debe haber sido porque estaba cansado o extenuado. Lo sé muy bien que hace 10 días que estamos en gira y uno cuando está agotado dice tantas tonterías que después no recuerda, ¿no? Te entiendo. Gracias. Te entiendo, sos... sos hombre. Dios te hizo hombre. Y para los hombres todo es fácil. O sea que la gente y yo vamos a tener que pensar que cada vez que vos estás cansado, engañás, chica. Aquí en Capital dos o tres por noche no hay tiempo para más, total. Pero dejá de hablar al pedo, ¿querés? Bueno, basta. Entonces, un fuerte aplauso para recibir a mi segunda gran corista, la señorita Pochola. Yo creo que todo este público se dio cuenta de algo importante en vos, ¿eh? ¿Que se nota? Es ordinaria, es ordinaria, no, ordinaria. Quiero decir que estás hermosa, tenés un lindo vestido. Sí, es verdad. ¿Te cortaste el pelo hoy? Sí, me hice un corte carré. ¿Carré? Sí, carré de cerdo, vi unos cerdos te cortan los morricones. Boluda, aparte boluda, boluda, boluda. Te quiero decir algo, guanaco. Dime. Y quiero que te entre. Quiero tener un hijo con vos. ¿Y cómo? Yo no sé si lo vamos a lograr, pero nos vamos a divertir como chancho. Chao, Pocho. Chao, buena. Chao, te quiero mucho, chao. Tropa, tropa para camión jaula, vamos. Pochola, te vas inmediatamente a tu micrófono. ¿Cómo, Pochola? ¿Ridículo? ¿Y cómo crees que te llame? Jennifer. Jennifer's, Catherine's, Ingrid's, Cardosos. ¿Cómo te llamas y te vas a tu micrófono, sí? ¿Qué hace la vaca ordinaria hasta acá? La señorita va a cantar con... ¿Señorita, señorita? Basta. La pinta de la señorita. Mira lo que era... ¡Ah! Se desbocó la ternera. Mira lo que es. Póngale boyero a la ternera. Con ese pelo parece la mamá de Silvio Soldán. Mira lo que es. Con todo el respeto que después queda grabado. ¡Esas patas! ¿No será un travesti? ¿Pero cómo decís eso? O es un travesti o es también adorme parada. Mira la pata que tiene, parece una zapata. ¿Por qué no te callás? ¿Por qué no te callás? ¡Azafata de camión! Dijiste azafata de camión. A vos, mamerta, inmunda, mugrienta, sucia, negra de mierda, cara de culo, sorete, tuerta, miserable, fiestera. ¡A vos! Yo también te quiero. ¿Por qué no dejan de discutir? Porque te... Basta, no, chicas, mejor... Eso quedó grabado. Me seguí jodiendo y te meo. Bueno, ya es suficiente, Tota, con esas palabras. ¿Pero vos por qué favor, te metés a defenderla, guampudo? ¡Ah! ¡Se destapó el pozo negro! Justo esta noche. Pero qué lindo, el salpicón de ave que hizo. Qué linda boquita. Si así cuando ahora imagino cuando caga lo que debe ser. Ni quiero estar, ¿eh? No me lleven. ¿Y ahora qué te haces la porteña? Estoy viviendo en Caballito hace años. Y con esa pinta de yegua no es para menos donde vas a vivir si no es en Caballito. Muy bien, entonces le vamos a dejar un bonito tema, pero esta noche acompañado por mi gran orquesta, Los Románticos de Alto Verde. En eso que dice, que no me den cuenta. ¡Ajajay! Que me quieren tanto y tanto, que hoy les toca perder. Y ahora tienen que olvidarme también, que arrancada de mi alma y mi ser, ya que quema, quema mi piel, que
no quede nada. Que no quede huella, que no y que no. Que no quede huella. Porque te lo juro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no. Que no quede huella. Porque te lo juro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no queden huellas de ti. Que no queden huellas de ti. Que no queden huellas de mí, que no quede nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerza! ¡Oh! Que no quede huella, que no y que no. Que no quede huella. Porque te lo juro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no. Que no quede huella. Porque te lo juro que tú, mi amor, muchísimas gracias, son ustedes muy amables. Chao, hasta luego. Del escenario, por favor. ¡No me escupa! Está bien, disculpame, me puse nervioso, pero no te puedes quedar aquí, Tota, ¿sí? ¡No! ¡Ay! No quiero discutir con vos, y menos hoy, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Entonces me haces caso y te vas a cambiar, Tota, ¿sí? ¡No! ¿Se puede saber qué te pasa, entonces? ¡Pero es que... ¡O te da... ¡Ta! No me doy cuenta de que... ¿De qué estás hablando, Tota? ¿De qué es...? ¿Sí? ¿Enamorad vos? Pero por favor, ya terminó todo eso. ¿Hasta cuándo? Y sigo queriendo. Oh. Pero a vos que te puede importar. A vos que te puede importar que yo te siga queriendo. A vos no te importa nada. ¿Sabes por qué? Porque tenés todo. Pinta, fama, dinero, mujeres. Lo que querés tenés. Pareces el presidente. Hoy vinieron más radicales que anoche, ¿viste? Está bien, me voy. Me voy, pero... Te voy a esperar, ¿sabes? Te voy a esperar... Cuente lo que cuente. Dame un beso. Te volviste loca, Tota, ¿no? O yo estoy loca, vos sos maricón. No basta de tonterías, sentá a cambiarte. Besame. No, Tota. Mis labios hierven. ¿Pero qué estás diciendo? Sentí. ¿Pero a vos te importa lo que van a decir ellos? Por supuesto que me importa. ¡A mí no! Ya sé. ¿Ustedes quieren que me bese? ¡Sí! ¿Por qué no venís vos a besar la piola? El respeto. Ay, el negro de vida. Se la cobraré. Thank you.
contame cómo te fue. Para la mierda, me fue. Es lógico, Tota. Conmigo perdiste. Vos también. Bosta. ¿Cómo? Vos también. Y vos, bigotudo, y el sorete de allá arriba esperen afuera para que los cago a trompadas. A ver si me gritan, guachos de mierda. La cabeza como Tarantini les voy a dejar. Esperen afuera. A ver si me gritan. Señoras y señores, bienvenidos al mágico mundo del Midachi. Gracias por haber elegido este espectáculo con perdón de Esta es una grabación, Daddy. Quizás este sea el último contacto con mi público. ¿Se suicidó? He decidido retirarme definitivamente de la escena, Daddy. ¡Pero ándate la mierda! Yo buscaba una oportunidad en este espectáculo. Pensé, tuviste hicimos un monólogo juntos cuando estábamos... No fue así, Daddy. ¿Qué te pasa? Lamentablemente nunca me tuviste confianza. Graciela Borges. Daddy. ¡Chino! Daddy. ¡Chino! ¡Daddy! ¡Chino! ¡Daddy! ¡Chinito! ¡Daddy! My Chinese. Ajá. Gracias, Chino. El salvavidas, Daddy. ¿Qué es el salvavidas? Lo mismo que el teto, pero la despedida. Dale, Chino, vamos, que una noche especial. Hoy tenemos gente de Santa Fe que ha venido, que está allá en el fondo. Tenemos gente de Canal 3 Rosario también, que está allá en el fondo. Tenemos un muchacho amigo que está allá también arriba. Y hoy es una noche especial. Explícito. Y una noche especial, y ustedes se preguntarán por qué. Pues yo muy claro no tengo por qué es tan especial. Pero una de las cosas que me comentaron recién, como ustedes saben, estamos haciendo el video, él quiso estar con nosotros, vino hoy a la mañana, y de hace 20 minutos se encuentra en la sala el gobernador de la provincia de Santa Fe, señor Carlos Alberto Reutemann. Gracias, ¡Ale! Lole, por haber venido. Vos, venga, ahí está sentado, al lado de acá. Ahí está, eso, venga. No sean giles, que va a venir Reutemann a ver a nosotros. Qué bárbaro. Qué bárbaro, todas se creen, todas. Le tiro el anzuelo pelado y se lo agarran así, sin carnada, sin nada. Mira que va a venir otro, ¿a qué? No se reía cuando era corredor, se va a reír ahora que es gobernador. Con los quilombos en Santa Fe. Vamos, Chino. Muy bien, le agradecemos la presencia, esperamos que la hayan pasado bárbaro. Nos vamos con toda la onda y toda la conga. Sí, señora, sí, señor, sí, familia de hermano Osurio de la Butaca a Bailar. Esto va a ser un quilombo, va a ser una bombacha y calzoncillo terrible. ¿Quieren más? ¡Sí! ¡Ay, qué fiestero que son! ¿Quieren más? ¡Sí! Hay muchas más novedades. Vamos, esa palma que viene. Sí, sí, querido, sí, querido, sí, querido, querido y troncones. Hay novedades en el barrio de la Cruz. Que los niños solo se alimentan de luz. Alucinados van mirando hacia el azul. Otros meditando a cuesta con su cruz. Electrizados cruzan cielo sin dormir. En las carreteras asumen formas mil. Unos venden humo, otros creen que son Jesús. Mucho acordeonista, ciegos tocando blues. Sienten nostalgia solos en la multitud. Otros tiran piedras y agotan su inquietud. Mas hay millones de seres que se disfrazan también. Que nadie pregunta lo que sabrán hacer. Son basureros que revuelven la ciudad. Son los poseros, es gente sin edad. Ya no se acuerdan que hay un barrio de la Cruz. Que fueron niños y que comían luz. Muchas gracias, querido. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento, muy contento. ¿De qué mierda se ríen ahora, querido? Muy contenta porque
Hacía mucho tiempo que no venía acá a Buenos Aires, ciudad donde tengo muchísimos amigos. Charly García, Ariel Ramírez, Peteco Carvajal, Piero, Charly García también, Ariel Ramírez, Peteco Carvajal entre ellos. No me quería olvidar de Piero tampoco, ¿no? Charly García también. Comencé cantando un bonito tema de Chico Buarque, Barrio de la Cruz. Y ahora me voy a despedir cantando una bonita pieza. Más que pieza, es un departamentito de dos dormitorios, mira. Pues no me puedo levantar acá de la butaca, che. Tengo tanto peso acá en el culo, mira. A ver, maestro Troncone, ¿por qué no me ayuda? A ver, mierda. Oh, gorda, gorda, gorda. Culona, más que gorda, culona. Cualquier cosa que como se me cae en el culo, cualquier cosa. Como un helado, se me cae en el culo. Como un churrasco, al culo. Y me lleno de gas, de gas, de gas. Tenía ganas de poner una estación de servicio con tantos gases. Pero me querían privatizar. Mierda, les dije, me van a agarrar a mí. Lo que pasa es que cuando viene el calorcito, le entro a dar al vino tinto y al choripán como loca, mira. Y el cuero, el chorizo, me revienta el cuero. El piolín no, lo cago limpito, limpito. Después lo uso pata paquete, pata encomienda, pata bolsa, lo uso mucho pata bolsa. ¿De acuerdo? Estuve en el verano en Cosquín, allá, en el festival, allá en Cosquín, allá. Y después de la función nos pusimos a chupar con Horacio Guaraní. Ustedes lo dijeron, yo no dije nada. Terrible borrachón, Horacio, terrible. Se agarra unos pedos tremendos. Estábamos con Horacio, estaba la gorda María Marta Serralima y estaba la gorda Blanque Gómez, los cuatro estamos ahí. Parecíamos una carpa de Miguelito los cuatro juntos. Y habremos chupado 200 litros de vino tinto y habremos comido 300 choripanes más o menos. Y agarramos y dijimos, vamos a tirar unos pedos arriba de la montaña porque nos llegamos a cagar acá en el centro de Cosquín, matamos a algún cordobés seguro, mira. Así que nos fuimos arriba del cerro. Los burros y los chivos bajaban en picada, mierda. No entendían nada el bombardeo de pedo que era eso allá arriba. Habrán pensado que era Bosnia o Sarajevo. La peperina quedó hecha pepe mierda. Lo más gracioso era la gorda Blanque Gómez. Quería adivinar quién se cagaba leyéndonos las manos. Después veníamos bajando la montaña y dice María Marta, esperen que me tiro el último. Ah, nos agarramos los pocos yuyos que quedaban. Apuntó la gorda con el culo, que era una montaña arriba de otra montaña. Se tiró un pedo y escribió en la punta, María Marta Serralín. Con un palo pusimos la fecha, el número de documento para que la gente crea. Vieron la montaña esa que dice Hollywood. Allá dice María Marta Serralín. En vez de a fuego quedó grabada pedo, mira. No van a ir a Cosquín como uno boludo a buscar la montaña. Bueno, porque hay cada mamerto acá en Buenos Aires también, mira. Bueno, y ahora sí me voy a despedir cantando una linda canción de Leopoldo Jacinto Luque e Hilario Bravi. Esto que dice: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, eso cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. ¡A ver las palmas todos juntos! Cambia, todo cambia. ¡Vení, chino! Cambia, todo cambia. ¡Vení, dale! Cambia, todo cambia. ¡Eh, hola!
Asociación Santa Fe. Aquí están Fabián, Silvio, Pancho, Alfredo, José Antonio, Andrés, y los vientos son de los alicaídos Rubén, Ricardo y Ariel. El aplauso de ustedes. ¡Vamos, que se va la conquista! ¡Ahí va! ¿Cómo se van a parar si están filmando, Newton? ¡A ver, arriba, vamos, vieja! ¡Es el cuarto video! ¡Arriba, vamos! ¡A ver, arriba, el aplauso! ¡Eso! ¡Gracias! Y hasta siempre. Una vez más, concierto.